¿Cómo estuvo tu fin de semana? Mira, el fin de semana bien. Ayer lo cerré, el sábado le sacamos los todos los alambres y todas las cosas a la perra, así que chocho, porque está liberada. Y vos pero, también estás liberado. Yo también estoy un poquito más liberado. Pero vos no querés estar liberado. No, sí, sí, pero ¿sí? Mientras ella, yo ya estaba 2 meses con eso, ya era como que bueno, ya basta, viste, la perra, dentro de todos los perros se adaptan mucho más a los aparatos, pero bueno, se los sacaron, vino media dormidita, muy bien, el sábado todo bárbaro, y el domingo me dediqué a estar en casa. Había tanto estado 2 meses en tu casa cuidando a la perra, ahora no, que está liberada, ¿por qué no te fuiste? ¿A dónde querés que me vaya? No sé, a visitar tus chonguitos, tu gente. No, yo no voy a visitar, prefiero que vengan a visitarme a mí. Es más, que es más pero cómodo, había siempre un viento tan fuerte, sí, tan ¿no fuerte. ¿No tenía miedo? No, para nada. No, me cambió mucho eso. Qué suerte. Y la verdad que me quedé en casa y terminé el broche de oro viendo una película de Anna Magnani. Qué lindo. Bellísima. ¿Dónde de la los viste? Años en Cubit. ¿Vos tenés Cubit? ¿Por qué sí, yo no tengo Cubit? Porque a mí me dieron por el otro. No, no, lo, de, no lo del Cubit, pero me lo dio. Porque yo el chico que nos había dado el Cubit. Sí, creo que se fue, se ¿no? Fue. Sí, por eso me ni. Me pasó el teléfono a una chica y después no me la llamé. Ni llame más, igual se puede pagar, no es difícil. Sí, pero ya sí, como. Bueno, pero viste que siempre tener todo. Cuando gratis, vos pagas, alguien le das a alguien y después el otro te dice, bueno, vos me lo diste, yo también te doy la contraseña. Y me vi esa película increíble. Años 50. Es de lo mejorcito que hay, ¿eh? Bellísimo. Para ver películas buenas como las que uno le gusta ver, antiguas. Yo paso Netflix y no encuentro nada. Claro. Yo no miro Netflix directamente. Es yo como, Netflix como nada, no lo miro. Imposible. Quizá ya te veo alguna de Amazon, pero tampoco. Mm. Tampoco. A mí se me rompió la computadora, así que tampoco, no prende. Así que dije, bueno, me quedé. ¿Cómo se te rompió la y computadora? Y viste el otro día, que quería que no prendiera, sí, no prendía. Para mí se acabó la batería. Una, y ahora me tendré que comprar otra. Claro. Para eso pasaron varios años. Sí, es verdad. Pero ayer la película, increíble. Yo veía, digo, ¿cómo es Anna Magnani? Que era increíble lo que actuaba. La mejor. Oh, pero la mejor. Daba todo. Ahí hasta se exageraba lo que daba, porque era todo. Y era una madre italiana, media pobre, con un chongote que tenía, que se llamaba Espartaco, creo. Chongote italiano y una nenita bellísima. La nena, la que la lleva porque quiere que sea actriz. La mejor película de Anna Magnani, sin dudas, es como una Shirley Temple porque le quieren hacer los rubios. Claro, y le cortan el pelo. Y le cortan el pelo, y la nena llora, y la nena no quiere. Es entre trágicas esas, pero es cómica a su vez. Italiana. A su vez te hace como reír. Cuando ella, cuando la llevan a la nena hace recitado. Y ella se va y se olvida algo y vuelve a la sala de proyección. Me hizo acordar mucho a los estudios Alex, en Fonalex. Me hizo acordar Cinechita. Y entonces ella vuelve a entrar y cuando entra no saben que ya está y escucha que dice la nena, la están mirando a la nena y le dice, pero ¿de qué se ríen? La están mirando, la nena empieza a llorar. Ella hincha las pelotas y le dice a una, quiero ver. Déjame pasar, déjame pasar. Y la nena llora y todos se ríen. Y entonces dice, ¿por qué se ríen? ¿De qué se están riendo? Y ahí le agarra un ataque. Es una nena hermosa, ¿cómo se están riendo? Y ellos empiezan a reír diciéndole como un mono, que la nena es un monito. Es que, pero mirá la que se ríe, la del pelito. No, muy fuerte, muy o sea, es trágica. Es trágica, pero a su vez te reís. Pero te no puedes parar de reírte y sentirte mal por reírte. Al principio, aparte, hay una escena muy fuerte que lo que era en los años 50. Él, el chongo, tipo el chongo, que le pega en un momento, pero no se ve ni cuando le pega ni nada. No, pero siempre es un sopapo correctivo, sí, no es una fajada. Pero ni siquiera se ve. Se ve que claro, se van al cuarto, la nena al lado y todos gritando: la portera, la portera. Están los vecinos que quieren ver si ella. Le va a matar. Pero viene y en un momento, ya ella que ya no da más porque es llorando. Todo el tiempo es al extremo. Es al extremo exagerada. Deja a la nena durmiendo y se tira llorando. Siempre en el agua. En el agua. Y aparte una super mujerota que no la vio. El cuerpo, la cara, todo. Cintura y unas caderas y una cosa. Se tira llorando y en un momento él viene y la va a agarrar y le dice, ella se da vuelta y dice, sí, dame 2 sopapos así te descargas un poco.
dame dos sopapos. Porque ella sabe que porque estuvo mal lo que hizo. Estuvo mal. Entonces él necesita que él la reprenda. Claro. Y años 50. Visconti, que por eso digo, no era cualquier director. No, película hermosa. Una maravilla de película. La nena es lo más. La nena porque es tremenda. Cuando se pierde el primer casting, que ella... La nena, y todos buscando con un megáfono a la nena. La nena estaba, no tenía ganas de hacer eso. Y estaba al lado de un estanque y la garra se había ensuciado. Y yo decía, ¡pum! Y cuando le corta el pelo, la manda a la peluquería. A la peluquería que para ponerle el pelo como Shirley Temple, la nena. Claro, que unos bucles, bueno, son unos bucles. Bueno, pero pensá que de esas mamás, por más que uno crea que no, hay un montón que dicen, no, la nena es la que quiere bailar, la nena es la que quiere cantar, pero las madres hacen ese trabajito de acompañar, estar, querer, tomarles la letra. Es verdad que si vos ves la bolla del nene, si ves que el nene tiene unas ganas, un deseo. Sí, No podés no hacerlo. Una cosa es cuando ves el deseo en el nene, que igual le tenés que frenar, porque el deseo también hay un niño de esas edades que tenía. Para cómo de esta nena se burlaban todos porque era chiquita. La enana llorando, le decía jaja. Pero cuando venía la primera. ¿Qué tiene de gracioso? Cuando mira el resto, que no, pero ¿por qué se ríen de no claro, entiendo de ¿por qué se ríen de una nena que está llorando? Bueno, porque daba gracia. Y eso es lo que hace que después, al final de todo, le den el contrato. Porque al final le dan el contrato a la nena. Para que llore. Y ahí ella ya. No. Y todos los vecinos. Y en los tiras. Te juro, fue un broche de oro del fin de semana que dije, sí, qué alegría. Vale la pena, ver esas películas vale la pena. 9 de la noche me había llenado tanto que ni ganas de comer me quedaron. Claro, totalmente. Sí, tengo que, voy a ver si me hago de Qubit. 40 pesos. Que son, claro, son mucho mejores que cualquier otra de las plataformas y, que te ponen películas que a mí no me interesan para nada. Claro, y esas películas italianas, que era porque antes me había visto mis amigos, una también de, creo que de tenés que vivir en esta época también. Un poco, Humberto, ¿eh? Sí. Viviste un poco. Pero me gusta, aquella me gustaba mucho la exageración, por eso siempre lo de Sordi. Y esas películas italianas, a mí me divirtieron mucho esas películas. ¿De y Sordi? Esa... ¿Qué sabes de Sordi? De Sordi, ahora no sé nada, pero sí. Pero fue una gran persona. Sí, ¿no? Una gran persona. ¿A vos te gustaba? A mí me gustaba y acá la Argentina vino una vez. Sí. Nos trajo la embajada argentina, la embajada italiana. Sí, ¿qué onda? Y mandaron a todos unos comunicados, como el que quería venir, y a mí justo me habían invitado. De la embajada italiana. No te puedo creer. El embajador, a verlo. A estar con Sordi, que iba a venir a hablar. Y un tarjetón grande llegó a casa y un día lo dejé ahí y yo dije, ¡ay, qué bueno, Sordi! La única persona que yo realmente sentía que tenía ganas, admiraba. Y al final, no me acuerdo, no vi la fecha, eran épocas difíciles mías y no fui. No te puedo no creer. Fui. ¿Y te lo perdiste? Y me lo perdí. ¿Cómo le decían a Sordi? El mamone. Ah, pero le decían por... Por la madre. ¿Por qué le decían? Porque la madre, porque le daba de mamar. No, no, porque era... Porque vivía con la madre ya grandote. Vos... No, para mí era porque no... No, el mamone porque es un boludón grandote viviendo con la madre ya grandote. Ah. Ya 40 años vivió con la madre. El mamone. Claro. El mamone. ¿Y no lo fuiste ¿Cómo a me lo perdí? No, y al final me lo perdí. La única oportunidad que había tenido y nada. Mejor, tal vez, porque también decían que conocer a Sordi era... La gente que lo admiraba, lo conocía a Sordi y decía, ay, pero este Sordi, porque era un malarriado tremendo. Sí.